Hola a todos, bienvenidos una semana más a Metal Tune. Esta semana, como habéis visto en la introducción, pues tenemos el Rat Bash, otro pedal de los chicos de Comodoro Pedals. Desde aquí les quiero dar otra vez las gracias a Sam y Laura por habernoslo prestado. Hay alguna sorpresa, así que quedaos hasta el final del vídeo. Y bueno, pues como veis es un pedal de distor, Rat Bash. El nombre puede llevar a un poco a equívocos porque puede ser que la gente piense que es un pedal para bajo, pero no es así. O sea, puede utilizarse en bajo, puede utilizarse en guitarra. Y bueno, pues como veis es básicamente pues es un pedal de distor con los controles normales, la distorsión, un filtro de agudos, por si a veces nos resulta muy chirriante, lo cual es muy útil. El blending, que ahora veremos, yo lo voy a probar primero en el canal limpio y luego con el canal del Marshall en distorsión, o sea, con la distorsión, para conjugar los dos sonidos. Bueno, el volumen normal de salida y el switch de tres knobs. En la parte de arriba, este que pone LED, sería más volumen y menos distorsión. En la parte de abajo del todo sería justo lo contrario, o sea, menos volumen y más distorsión. Y en el medio, pues con un digamos un este más estándar, o sea, más equilibrado, donde no hay clipping. ¿Vale? Pero cuando subimos el volumen de distorsión, donde más se nota son los graves, como que satura mucho más los graves, que es algo también propio de los RAT. Y es cuando, para mí, para mi gusto, esto luego ya sabéis que es una cuestión de cada uno, pero para mí con las distorsiones más bajas me suena especialmente brillante, me cierro un poco el oído, pero en cuanto le metemos distorsión, ya la cosa cambia. We'll be right back.
Bueno, por lo que decía, a mí el pedal particularmente me gusta cuando hay volumen y bastante nivel de distorsión, el nivel de salida, como veis también varía bastante, a medida que le metemos más señal va cogiendo más cuerpo. Bueno, pues como veis tiene los tres modos, que lo habéis notado, ¿verdad? El de abajo, este último, que tiene menos volumen y más distor. El de arriba, el LED, más volumen y menos distorsión. Y el del medio, que es como un equilibrio entre ambas. Como veis, yo creo que lo que decía antes, en mi caso me gusta con la distorsión fuerte porque me parece que satura más los graves, consigue como mucho más low end. Cuando le vamos bajando la distorsión o el volumen, a mi entender se queda el sonido un poquito fino. Pero bueno, también dependerá un poco de cómo reaccione con el amplificador, es decir, que dependiendo del amplificador que usemos, la pantalla que usemos, pues a lo mejor si tu ampli de por sí tiene un sonido más oscuro, pues sí que verá que a lo mejor necesitas, para quitarte este exceso posible de graves que puedas tener, pues bajarle un poco el nivel de distorsión o de volumen. Pues ahora, como os comentaba al inicio, vamos a probar a pasarlo al canal de distor del ampli, ¿vale? Esta es la señal que tengo del amplificador. Es una distor para nada metal, es básicamente pues es un poquito para darle un poco más también al amplificador, porque la verdad es que este amplificador en el canal limpio suena a puro ojete. Así que lo tengo en la posición central, ¿vale? Y como veis, pues un nivel de distorsión incluso por debajo, el volumen sí que le meto más empuje, utilizarlo un poco como un booster, y bueno, el filtro un poquito más de abajo, y el blend lo tengo a la mitad. Arriba, ya sabéis, más volumen y menos distor. Y como veis, pues las posibilidades aquí son infinitas.
bueno, continuando, ahora vamos a probarlo. He puesto Lonals, el Brent Hinds, ¿vale? Es un amplio de 20 vatios, sigue la misma pantalla y tal, con la misma guitarra. Pero bueno, yo lo sé, para ver un poco cómo reacciona con los amplificadores, porque veréis que ahora suena distinto. Sobre todo la parte de los agudos, el fizzy ese que tiene ahí al final, aquí se va a acentuar más. Lo tengo también en el, con la distor, ¿vale? Para probar un poco el blend. Como veis, tiene poquita. Como veis, tengo que bajar un poco el filtro, porque es que... Pues ahí queda el pedal. Mis opiniones y valoraciones. El pedal me suena de puta madre. De hecho, me parece más versátil porque tiene el botón del blend, que eso es algo que yo creo que deberían tener prácticamente todos los pedales de distorsión a día de hoy, porque te permite conjugar tu sonido del amplificador con el sonido del pedal, te da la opción de tener muchas más texturas, en definitiva, pues incluso con otros pedales, y en definitiva, pues eso, más opciones todavía. Así que por ese lado, el blend, la verdad es que de puta madre, cosa que al rato el género no lo tiene. Por lo demás, los tres modos de clipping. A mí me mola el normal, el central. La verdad es que, porque el de arriba sí que es cierto que al meter más volumen, al menos aquí en estos amplificadores, sobre todo en el Orange, es cierto, voy a apagar. Sobre todo en el Orange, se nota ese sonido arenoso en los agudos, se nota, se acentúa mucho más que en el Marshall. Por lo tanto, pues bueno, prefiero el modo normal, que me suena genial, me suena súper equilibrado además, y contundente. Por otro lado, el añadirle sobre todo distorsión y volumen de entrada para que sature esos graves, que hace que la guitarra coja cuerpo. Si no, me suena un poquito delgada, un poquito fina.
Y el filtro, que la verdad es que es muy práctico, porque os decía que por lo menos en estos dos amplis se nos va un poco de los agudos, resultan un poco estridentes a veces, entonces poder recortar ahí, pues es muy útil. Y una vez dicho esto, pues mis conclusiones, que la verdad es que el pedal merece mucho la pena. Si os gustan los... porque es un rap, pero no lo es. Tiene ese sonido, pero es mucho más moderno. Yo creo que es más versátil, porque el fuzz tiene una distorsión como muy ochentera, a mi entender, muy clásica, y en cuanto quieres darle un poco más, ya se va a un sonido fuzzy, que quizás para la música de hoy en día, pues no, según qué géneros, no es muy útil. En cambio, este tiene más chorro de distorsión, tiene más salida, puedes conseguir un sonido como más definido, sobre todo los agudos, y en los medios, que al rap normal no le pasa. Al rap normal, en cuanto le subes mucho, se te saturan mogollón los graves. Que tiene su aquel, tiene su rollo, pero yo creo que está como más encasillado en según qué estilo. Cambio este, pues es más versátil. El pedal ronda los 120 pavos, lo podéis ver en la página de Comodoro Pedals o en su Instagram. Me dice producción que hay un doble Rat Bass también, que parece que está fuera de stock, pero que bueno, no sé, en algún momento podéis preguntarles porque quizás lo puedan tener si os interesará adquirir el pedal. Por lo demás, yo os digo, es súper recomendable. O sea, es un pedal que es muy versátil, suena muy bien, está bien construido. De esta manera apoyamos un poco también el comercio local de la zona. No tenemos que estar trayéndonos pedales de China, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Y por un precio que yo creo que es bastante asequible, teniendo en cuenta que no es un pedal de eso, no es un pedal chino, ¿vale? O sea, 120 pavos, hoy en día yo creo que es un precio más o menos estándar para un pedal, cualquier pedal que no sea fabricado allí. Así que, y bueno, y como se anunciaba al principio del vídeo, al tío Luden se le ha olvidado que íbamos a probar un poco el bajo. Así que antes de despedirnos le vamos a dar un poco aquí, vamos a destrozarlo y tal. Y para que veáis cómo suena también con el bajo, porque realmente, aunque lo usamos para guitarra, también, o sea, se puede usar con el bajo. Y en teoría, pues eso, Rat Bass, su propio nombre lo indica. Aunque con guitarra ya habéis visto que suena guay. Vamos a ir tocando los knobs ahí... Producción, por favor, y vamos a destrozar algún tema con el bajo y listo. We'll be right back.
Y como os comentaba al principio del vídeo, el pedal, gracias a Samu y Laura, lo vamos a sortear, lo que no sé es cómo. Así que lo único que tenéis que hacer es estar durante estos días pendiente de Instagram y tal, y ahí anunciaremos un poco las condiciones. Y nada, este pedal pues lo podéis llevar para casa. Y dicho esto, pues me despido, os doy las gracias por estar una semana más con nosotros y como siempre os digo, cualquier comentario que tengáis, sugerencia, lo que nos queráis decir, pues nos lo dejáis aquí abajo o redes sociales o como mejor venga. Nos vemos la semana que viene.